Valeria. ¿Qué tal? ¿Les gusta el nuevo fondo? Quiero que me dejen en los comentarios qué fondo les gusta más, si es que este o el de mi habitación, para ver cuál uso en futuros videos. A mí me gusta un montón este, me gusta que tenga una planta aquí, aunque a veces me choco y me asusto porque no estoy acostumbrada, pero quiero saber su opinión. Hoy les voy a enseñar qué aplicaciones tengo en mi celular. Ya había hecho un video así el año pasado, pero con mi antiguo celular, y la verdad que mis aplicaciones han cambiado bastante. Van a poder ver qué aplicaciones uso para editar mis fotos, así que nada, vamos a empezar de una vez. Bueno, este es mi celular, es el iPhone 7, es negro y la carcasa es rosada, que me encanta, o sea, me parece linda. La compré en Apple.com por si es que quieren saber. Y me encanta este color rosado, es como uno de mis favoritos. Una cosa que todo el mundo se burla de mí cuando les enseño mi teléfono y me dicen como, Valeria, eres demasiado rara, es por la imagen que tengo de fondo de pantalla, que es una chica en ropa deportiva. Pero lo uso como Fitspiration, no sé, la veo y me acuerdo de que quiero estar así, entonces me inspira. Y eso me ayuda a controlarme, a no comer de más y esas cosas. Aunque no lo crean, funciona, les juro que funciona. Esta es mi pantalla, como ya vieron, ya les dije que tengo ahí la chica. Bueno, en la primera pantalla ya conocen todas las aplicaciones: mensajes, calendario, fotos, cámara, contactos, reloj, weather, todas las típicas. Voy a ir de frente a las que de repente no conocen. Tengo la de mi banco, que es BCP, luego tengo Waze, tengo Uber, que es un taxi que siempre es el que generalmente pido, luego tengo Clue, que es buenísimo. Me encanta esa aplicación porque tienes al día toda la información sobre el ciclo y no sé, es demasiado útil. O sea, vas anotando en el calendario qué día te ha venido la regla y así te mantiene como que súper organizada. En verdad lo recomiendo a todas las chicas. Luego tengo Studio, que es la aplicación de YouTube Creator, y es demasiado buena para chequear la información de los videos, cómo le está yendo al canal. Puedes editar algunas cosas, puedes editar el título, puedes editar el thumbnail. En verdad es lo máximo esa aplicación. Si es que tienen canales, lo tienen que tener en su celular. Puedes responder a comentarios, puedes hacer todo. Luego tengo YouTube, que es solamente para ver los videos. Tengo Messenger, Camera Connect de Canon, que es demasiado bueno porque mi cámara de vlogs tiene una función de que se pasan todos los videos y las fotos al teléfono directamente por Bluetooth o por Wi-Fi, no sé. Y entonces cuando las paso de la cámara al celular se pasan ahí esa aplicación. Y eso les juro que es lo mejor porque puedes tomar una foto de mucho mejor calidad que el teléfono y la vas a tener en el teléfono para ponerla en Instagram, no sé, es lo máximo. Luego tengo Snapchat. Hola. Bueno, yo no lo uso mucho, la verdad, porque ahora uso más Instagram Stories. Veo que más gente me sigue en Instagram que en Snapchat, pero igual lo sigo usando ahí, por ahí a veces, pero no tanto como antes, la verdad, para serles sincera. Luego tengo Facebook, Instagram, que ya lo conocen seguro, y Pages, que es para ver mi página de fanpage de Facebook. Ahí la tienen, si es que no le han dado like, denle like porfis, que acabamos de pasar los 90.000 likes, es demasiado, estoy súper contenta. Y ahí siempre pongo todos los nuevos videos, o les pongo fotos, o les hago o les pido que me hagan preguntas, o a veces hago videos en vivo, así que si es que les gustan, le tienen que dar like, porque ahí me comunico un montón con ustedes. Y no me escriban en los mensajes ahí, porque la verdad que me escriben demasiado y no puedo contestarlos. Pueden hablar por mi Twitter, que ahí siempre contesto. Bueno, pasamos a la siguiente página y tengo los extras que no los uso, la verdad. Tengo Wallet, que ahí pongo algunos boarding passes cuando viajo. Tengo Mario Run, que me encanta, si es que no se lo han bajado se lo tienen que bajar. No sé si les he contado que a mí me encanta Mario, pero cuando salió esta aplicación me afané y lo jugué todo el tiempo. Me gustaría que sea gratis, porque en verdad me encanta jugar, o sea, me encanta recolectar las monedas y saltar y todo. Es lo máximo, así que bájenselo si es que no lo tienen. Luego tengo varios taxis, la verdad que no uso mucho porque ya les he dicho que uso más Uber, pero tengo por si acaso TaxiBit, Easy y Cabify, porque de vez en cuando hay algunas noches que sales y no sé qué pasa, generalmente viernes y sábado, que no hay ni un Uber disponible, entonces por eso just in case tengo otros taxis. Luego tengo una aplicación que uso bastante, que es CinePlanet, porque me gusta un montón ir al cine y ver pelis, entonces por la aplicación compro las entradas y es lo máximo porque no tienes que hacer cola, no sé, te facilita un montón la vida, o sea, puedes comprarte el combo de canchita ahí. Luego tengo Layout, que lo uso de vez en cuando cuando quiero hacer collage. Luego tengo Translate, que me encanta, siempre lo uso cuando quiero pensar en una palabra que no sé. A veces también cuando leo en inglés y algo que odio es quedarme con la duda de cómo se dice una palabra en otro idioma. Esas palabras, por ejemplo, son las últimas que he aprendido del último libro que estaba leyendo. Como que Unscathed, Quarrel, nunca había escuchado en mi vida. Stoop, tampoco. Luego viene Twitter, que la verdad, ¿por qué está en la segunda página? Porque no lo uso mucho, pero ahora estoy tratando de usarlo más. Luego tengo Visco,
Skocam, que es una app de edición de fotos. Yo sé que esta app la usan todas las bloggers y todas las Instagramers. Yo sé. No sé, es que mi hermana me dice, Valeria, tú tienes que usar Skocam. Y yo no lo uso porque... Uno, que creo que solo tiene gratis 5 filtros y los demás los tienes que pagar. Y no me gusta pagar por aplicaciones, como ya se habrán dado cuenta. Me tengo que acostumbrar, creo, porque en verdad sí tiene filtros muy bonitos. Luego tengo Boomerang, que me encanta. Sí, me encanta usar Boomerang, siempre lo uso. Luego tengo Netflix, que la verdad, rara vez lo uso en el teléfono, pero digo, por si acaso tenlo en el teléfono. Luego tengo Blur Photo, que es una aplicación que una amiga me pasó y es lo máximo, se la tienen que bajar. Este es un tip que de verdad, no se lo digo a muchas personas, pero ustedes se lo van a ganar. A ver, miren, tienen una foto, por ejemplo, ya, esta foto. Esta foto sí ha sido tomada con una buena cámara y por eso el fondo está borroso. Vas a poder blurrear todo el fondo que quieras y te demoras la vida haciendo el bordecito. Supongamos que está bien bordeado y luego le aumentas como que, o sea, lo bajas o lo subes si es que quieres resaltar una cosa de tu imagen. Lo puedes iluminar, puedes cambiar el efecto como, por ejemplo, miren, así. O sea, es buenaza. Ese es un súper tip que les estoy dando. Luego tengo LiveSum, que otra amiga me recomendó, y es para contar las calorías de todas tus comidas a lo largo de todo el día. Si es que te estás pasando mucho al comer, si es que estás aquí, ponen como at breakfast, o sea, escriben lo que, por ejemplo, eggs, que son huevos, y te va a salir, ok, ya, un huevo, cuántas calorías tiene, o no sé qué. Y así vas añadiendo todo a lo largo del día, todas las comidas que hayas tenido. Y también está en española. Luego tengo Currency, que me encanta y lo uso muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es una de las que más uso. Y bueno, como ven aquí tengo la moneda, por ejemplo, sol, euros o dólares, que son los que estoy usando actualmente. Y por ahí tienen una pista de mi próximo destino. Ponen, por ejemplo, 50 dólares y se los convierte a soles, etcétera, a euros, lo que sea. Para mí, no sé por qué, siempre es demasiado útil tener ahí esa aplicación. Cuando viajo, busco la moneda del país. Entonces, ahí ya calculo mucho más rápido cuánto me cuestan las cosas. Luego tengo Onda Cero, que saben que es mi radio favorita. Y pueden escuchar la radio en vivo ahí, dándole play. Y si es que les gusta el reggaetón, el latín, les va a gustar Onda Cero, así que bájenselo. Pero acuérdense de usarlo con Wi-Fi, porque si no se les consumen todos los megas. Luego tengo Remote, que ya les he explicado en el video pasado. Es como un control remoto de tu iTunes desde tu celular. Luego tengo Skype, que ya saben lo que es. Y tengo Goodreads, que la última vez que lo mencioné, vi que algunas personas no sabían qué era. Esta red social es como la red social de los libros. Entonces aquí pones qué libros estás leyendo, qué libros has leído. De acuerdo a eso te recomienda nuevos libros. Vas poniendo tu progreso. Por ejemplo, yo te estoy leyendo After 3, entonces el progreso. Y aquí están los libros que ya he leído. Aquí pongo los libros que quiero leer, por ejemplo. Entonces, cuando voy a ir a una librería, simplemente abro mi Goodreads. Y luego también tienes el Reading Challenge, que es como tu reto lector anual. Y, por ejemplo, yo en el 2017 tengo el reto de leer 20 libros. Y ya voy leyendo 4, así que estoy muy bien. Luego tengo Voice Memos, que si es que tienen un canal, se los recomiendo. Porque aquí grabo las voces, el audio, la voz en off de los videos. Luego tengo Gmail, tengo un nuevo correo, entonces es Gmail, porque la verdad me da vergüenza que mi correo sea Hotmail. Yo sé que ya lo tengo que cambiar, que no es nada profesional que sea Hotmail, porque eso es como del año, no sé, de la pera. Es mi primer correo y hasta ahora lo sigo teniendo. Lo bueno es que el usuario es formal, pero el Hotmail no me gusta y ya lo quiero cambiar. Luego tengo Memrise, que es esta aplicación que les estoy mostrando. Memrise recién ha sacado aplicación, antes estaban solo en página web. Yo les recomendé esta página en mi video de tips para aprender idiomas, que es demasiado buena. Así como Duolingo, pero yo creo que Memrise es mucho mejor que Duolingo. Creo. Pueden practicar todo lo que quieran y aprender idiomas solamente usando una aplicación. Y es gratis. Luego tenemos Squarefeet, que es la que yo uso para achicar las imágenes, aunque yo antes usaba otra que ya no me acuerdo cuál era y se me borró, no sé por qué, y me tuve que bajar Squarefeet. Siguiente página y ya, está terminando. Me bajé Zing, que hasta ahora no me atrevo a usarlo. Luego tengo Tandem, también es de idiomas, me la bajé pero no la usaba la verdad. Y luego tengo Booking.com, que es una página para coger hoteles. Y tengo ahí algunas reservas para mi próximo viaje, entonces es mucho más fácil ya atenderlas en la aplicación que en el mail. Y luego las más importantes, que son las que tengo aquí abajito, el teléfono, el mail, Safari y WhatsApp.
Y esas han sido todas mis aplicaciones. Sé que no tengo juegos interesantes, pero yo creo que tengo algunas apps que sí son muy buenas, así que espero que les haya servido este video. Déjenme abajo en los comentarios qué aplicación es su favorita, si es que me quieren recomendar un juego, algo así como Mario, que me encanta. Una aplicación que me quiero bajar hace tiempo, que siempre la juego cuando estoy con mi amiga Ale, es el quiz de los logos, y me encanta, así que esa me la voy a bajar ahorita, también ustedes bájensela. Pero nada, antes de terminar el video, les quiero enseñar a la belleza que he estado aquí. ¡Preciosa! Se llama Olivia, si es que son nuevas y no conocen a mi gatita. Bueno chicos, muchas gracias por ver mi video. Denle like si es que les ha gustado. Suscríbanse y activen las notificaciones si es que quieren ver más videos. Acuérdense de seguirme en mi canal de vlogs. ¡Bye!